diferenciado, se parece al Checho Angulo con el afro. Parezco como al Joe, ¿no? Así es la novela de Joe. ¿Que se jugaría en América, Preciado? No. Que ya, Catel dice que ya me están insultando. Un saludo para el pastor Chris Méndez, papá. Candelo, la gente en el Cali te ama, hombre, tienes que volver. Tienes que volver a tirar esas esquindas. Cuando tiraban pases, ya, voy a tirar esas esquindas. Ah, contá, Candelo. Si el Iberto, Candelo y yo colocábamos un pase gol, el que hacía el gol tenía que pagar, soltar la toita. Pero ya, ¿qué te digo? Soltar. Me están quitando ya mucho los chavos, ¿eh? Mira, de a 50 cada uno. El primer semestre era de a 50. El segundo semestre, ojo, subió. ¿Que el 150? No. Oh, papi, ya era más importante. Oye, imagínate, Candelo no hacía gol por darse la 1 y 1 a 0. ¿Cuánto Candelo tenía que pagar, Preciado? Pagué muchos. Muchos más que pagarle a estos manes. Hugo, pero el que nunca pagó fue la máquina, ¿no? No. Hizo como 10 goles, más de todos nosotros y a nadie le pagó. Nos estaban dejando seco, dice ahí la máquina. ¡Eh, pero máquina! ¡No te asustabas! ¿Cuál fue el mejor clásico que disfrutaron? No, pues... El clásico yo no lo puedo jugar porque ya saben por qué, ¿no? Yo no jugué ni un clásico. No, yo tampoco, porque cuando nosotros estábamos en primera, el vecino estaba en segunda, entonces por eso. Exacto, yo también. Preciado, en Boca para Libertadores. Que venga papi para Boca. Ganó su Boca. Ya sabes. Vamos a ver qué dice aquí la gente. ¿Dónde está, pues? No contestan nada también, ¿eh? Espérate, vamos a ver la gente. Pregunten. La gente recuerda con el vecino. ¿Que quién es el líder de los caballos? ¿Quién es el líder de los caballos? No, pues... Por aquí apareció ahorita. Ya se fue yo que se va por el mundo. Porque me está insultando. Mateo Casierra, ¿dónde es que está? Mateo está en Portugal, ¿no? Portugal, lo tuvimos acá en Argentina. A Mateito me tocó venderlo con una tan poco de pasegol que le puse. Ve que el partido que más te gustó en el Cali, que más jugaste. Pues, vale. Tuve mucho, ¿no? Casi todo el tiempo que estuve en el Cali y siempre jugaba bien. Claro, tuviste gol, claro, hay que decirlo así también. Sí, claro. Preciado, ¿qué de Boca? Ay, papi, conteste. Pero la verdad, yo te soy sincero. River. ¿Sí? No, ya acabó esta conversación. Pasemos a la siguiente pregunta. Pablo, ¿por qué celebraste el gol? Ya lo dije, es una historia muy larga, algo difícil, no lo van a saber entender, pero una historia demasiado, demasiado larga, así que fue lo que me salió. En vez de agarrar para allá donde estaba el banco, que era que tenía que agarrar, para el banderín, porque me aguanté. Vamos a ver qué dice más. Primero o último. Yo no tengo problema.
Sí, sí, no tengo problema. Contra Millonario me tocó patear el penal que si yo lo botaba y Millonario lo hacía, pasaban ellos a la final. Ese penal fue. Cómo te agarramos ahí. No, tranquilo, que sabes la experiencia. Teníamos confianza, no hay problema. Sí, pero la gente estaba nerviosa porque yo venía de votar el anterior, el Nacional, ¿te acordás? Ah, sí. La gente estaba nerviosa, pero yo estaba tranquilo, ese era lo importante. Un grande no falla dos veces, papi. Eso es, sabe. Qué mal. Otra anécdota del Pecoso, cuéntate otra. La de Roa con Mosquera. Mosquera iba a matar al Pecoso. Es que iba a matar al Pecoso, hombre. ¿El Iberton sí hablaba en la cancha o siempre era callado? No, mi Eli. Nunca hablaba. Nunca hablaba. Nunca. Eso sí, dice, no aprendí a tirarse, ¿no? De rodillas todavía. Cae de rodillas y después cae, tumba todo el cuerpo. ¿Qué jugador te sorprendió de la inferior del Cali? Pero cuando estábamos nosotros en primera, ¿lo vieron o? Sí, cuando estaba tú. ¿Cuál? No, pues, la normita, pues, la normita se desesperaba que no tocaba ese balón, pues. Pero sí, la normita, desde el principio le miraba la calidad. La normita es, pues, la gente que no sabe, Benedetti. Porque, la Benedetti, ¿te acordás cuando lo metió en Miami? No, yo ya no estaba. Ah, no estaba, pero estaba con Medellín. Ah, sí, ya jugando contra Medellín, creo que fue. Pecoso mete a Benedetti y a los 5 minutos lo sacó. ¿Qué te digo? Benedetti va a sentar por allá más lejos del banco y Pecoso, ve a este niñito, véalo, ve. Con resabio ya. Y ahí se quedó la normita. Me salió ahí mismo. ¿Qué más? Vamos a ver la gente. ¿Fabra, Medellín o Cali? Ay, resonda, fue, papi. ¿Medellín o Cali? Deportivo, papi, sin duda. Ah, bueno, así me gusta, así me gusta. Sincero. Eso no es duda. Está bien, papi. ¿Cómo ven al Cali actual? El Cali creo que tiene un equipo con jugadores jóvenes, con jugadores pues experimentados. Creo que algo similar al 2015, con bastante canteranos. Creo que si Dios permite que se pueda reanudar el torneo, puede pelear el título. Soy Pecoso. Ya sabes por qué me hice embarazo para jugar. Por la peca. El Iberton, Candelo, este loco, Roa se inventaron ese. Embarazo para jugar. Ah, ¿para que cuándo volvé al Cali? Pronto. Veremos a ver. ¿Cuándo? ¿De Tevez o de Rossi? Estamos hablando de... ¡Ya! Presión, ¿no? Presión, ¿no? Allá de Rossi, allá te espera Tevez con tu maleta. Ahora que Carlito es muy grande. Bueno, la verdad que los dos son demasiado grandes. Son excelentes personas. Y creo que ha sido una anécdota muy linda jugar con ellos. Va, dice la gente, ¿deportivo qué, Fabra? No gambete. Deportivo. Hable claro, papi, hable claro.
El de por Cali, papá. Ah, qué bien. Ay, papi, es la canción que más me gusta, el Cali. ¿Quién no sabía bailar? Un poco. Sí, yo no parezco negro, ¿eh? ¿Qué de pensar? Le hago más pata. ¿Cuál? A ver. No tengo así uno, pues, que me haya dado bastante pata. Aparte de mera y nacido en el entreno, ¿qué otro? Sí, pero con el que no me gustaba enfrentar. Ah, sí. Y pues música era... Ah, sí. Y pues música era fuerte, uno lo miraba rápido y era difícil pasarlo, ¿eh? Sí. La selección es así, rápido, fuerte. A ver, una anécdota de mera. No, pues mera... tiene muchas. Delantero que más te costó marcar, Fabra, Mbappé. Ay, no, así no, pero ¿por qué así es tan difícil? No viste la que me hizo Mbappé cuando jugamos contra Francia. Te dejó arrodillado. Me dejó ahí arrodillado. ¡Ah! Que así el patapá. Precia, ¿cuál es el central más toposo que te has enfrentado? Pues no, ya lo dije, Murillo, jugador nacional que ahora está en México. Preciado, con el jugador que quisiera jugar, un jugador que quisiera jugar, ¿cuál? Pues. Aparte de mí, pues, ya jugaste conmigo, pero. Sí, ya jugué contigo, pues. No con Cristiano. Yes. ¿Y otro? Que muy agrandado, si esa respuesta a ti está muy agrandada. No, nunca, siempre humilde. ¿Con quién se hablan del plantel actual? ¿Ah? Yo creo que con todo. Sí. Menos Ernesto Hernández, pues que no volví a hablar más con él, pero de lo contrario, con todo. Sí, con Ernesto, que tampoco volví a hablar. Con Roa nos vemos acá una vez al mes. Roa me mantiene escribiendo, qué pereza, ¿ve? No tiene nada que hacer, ¿no? ¿Usted sabe la de Roa cuando fue a la selección? ¿Cuál es la de Roa? Contala. Él no la ha contado. Creo que fue la Copa, o la Copa América en Estados Unidos. Entonces, que va a la selección, lo tiene que bailar o cantar. Y él agarró y le escogió cantar. Entonces empezó, los caminos de la vida, ay, se quedó dormido. No sabes la experiencia que está viendo. Es que, los caminos de la vida, no son las cosas. Y Valantica entró, debutó ese día en la selección, una patadota. Que 17 años, ¿ah? Balanta así tirando las tijeras, pues, a la nuca. Con 15 años, según él. En 15 años. Tenía 15 años. Tenía 15 años y la CPK le salía en 1500. Pues tenía cansado, pues, ¿por qué? No sé, ¿verdad? Tenía 15 años, le hacían la prueba de eso, de la CPK del cansancio, sí. Y le salían 1.800. Ahí llegó Wipipi, el que iba a matar Mera, ese no es el famoso, la garra, pero ¿por qué así, Wipipi? Contá por qué dicen la GAI, decí la gente. No, si fue este Higuita, fue el que me puso la GAI. ¿Por qué te puso así?
Ok, uño, me parezco una lagartija. Llegado respeto, ¿Y cómo te decía yo? Ah, pero sí, ¿eh? El propio Grilly, parecía el muñequito Diga las cosas que la gente después empieza ahí a joder. ¿En qué momento se sintieron campeones? Contese, Fabra. Grilly. No, ¿en qué momento? Cuando pintó el árbitro. Sí, porque Un partido muy complicado. Un partido complicado. El segundo tiempo fue eterno, ¿eh? Y fue eternicio. Se armó con el título del Cali. Sí, Roa, gracias, Roa, por el cabezazo aquel. ¡Qué Manifestarte, cabezazo! Roa. Estar durmiendo. Ah, no, ese duerme como a las 9 de la noche. El tipo duerme como 15 horas, bien, ah, concentración, Ah, teníamos que ir levantando a almorzar a las 12 y media, teníamos que ir a almorzar, se levantó a las 12 y 25. Salama. Precio, ¿por qué escogiste ir a China? Bueno, fue difícil cuando tomé la decisión de venir a China. Por ahí no estaba en un muy buen momento, pues mentalmente, pues en el Cali, pues porque por ahí no tuve la misma confianza que tuve con el profe Pecoso. Entonces llegaron algunas ofertas. Y pues económicamente para el Cali, para mí, pues fue muy buena. Entonces, por eso se tomó la decisión que de venir pues a China. Bueno, vamos a ver qué. Precio, ya hablas chino, pues algunas palabritas. Que si ya comiste perro o gato, eso No, sí, no haya como un eso murciélago. desde que estoy en China no lo he visto. No. Vamos a Cuando se te ver. acabe el contrato en China, vas a volver al verde. Pues, Le Dios quiera vas que al sí, Tolúa. Dios quiera que sí. Paula, Marcelo Zúñiga. El mejor obvio es Marcelo. Y es que Zúñiga es un crack, sabe que es un crack, se lo digo siempre. Lo digo siempre. Tito, háblame, panita. FIFA, papá. Pero últimamente me voy a retirar porque me están dando muy duro en el FIFA. Hey, ¿quién te está dando muy duro? No puedo decir nombre. Ah, pues decilo, No, la gay, menor, la gay. ¿qué sueño tienes Ahora, por ¿cuánto me costó cumplir? regañado fuerte? Siempre. Todos los días ahora regaño. Si la tiraba por fuera, que para qué la tiraba por fuera, que la tiraba por dentro. Si la tiraba por dentro, por fuera. Si tiraba al centro a ras de piso, que la tiraba por arriba. Si la tiraba por arriba, que la tiraba a ras de piso. Y no podía correr hacia adentro, ¿no? Que no podía correr hacia adentro. Si corría hacia adentro, Siempre, paraba el tren. sí, siempre hacia afuera, por la raya. Siempre por la raya. Sea, si vos sos el hijo mío en FIFA, hombre. Precio, acéptame pues para jugar FIFA conmigo, FIFA, no sé. Pues papi, mándese. Pues papi, mande la invitación que lo atiende. Mira, vamos a hacer algo ahora. ¿Vamos a jugar ahora o no vamos a jugar apenas terminemos aquí? Sí, vamos a jugar. Papi, Bueno, pero me debes un video, no tenés palabra. escúchame, yo tengo una cuenta de Twitch. Ahorita, apenas termine esto, voy a conectar la cuenta en Twitch para que todo el mundo vea el partido. Ahí que Dale. todo el mundo, con presión, que todo el mundo vea el partido. Ya dale, pues papi, así me gusta. Dale, pues. Así vemos a ver quién es el papá de quién. Que la gente sepa. Aquí dice que Tolosa te tiene hijo.
Tolosa es más lo que habla. Tolosa me gana un partido de una, lo sube. Que muestra estadística, papi. ¿Creen que se pueden juntar nuevamente en Cali? ¿Cuántos años tienes vos? Papi, ¿cuánto tengo? 25. Ah, no, sí, nos podemos juntar yo con 23. Volver al Cali jovencito. No arrepiado. La cuenta de Twitch es Fabra Oficial. Es Fabra Oficial. Y que mi hijo, en fin, pavoso, es mi hijo mío. Por golear. Pero ya apareció. Gustavo Portela, los amo. También te amo. Que 25, eso ha arreglado. 25 años de deuda. Legal, legal. En tu maco como legal, por allá no hay eso. Ojalá vuelva la dupla de oro con Borré. Sí, con la máquina hicimos una muy buena dupla, ¿eh? La máquina. Uno salía y el otro entraba. Pregúntale la última vez que nos vimos cómo cuánto dejó en mi casa a Borré y a Ro. Bueno, aquí, Fabra, ¿qué? Un pase que defina un partido relajado, Borré o apreciado. Bueno, aquí. Candela esa. ¿Quién se la das? ¿A quién se la das? Yo la tiro profunda, el que primero llegue. Velocidad. Que defina. Ahora, ¿quién es el más letal? ¿Roa o Pavón? No, es que Roa define mejor y Pavón es un gambeteador nato. ¿Quién es más bravo, Tevez o Borré? ¡Uy! Contestá, pues. Contestá, pues. Vos no hagas esa pregunta, ignorala. Contestá. Ignorá esa pregunta. ¿Ah? Siguiente pregunta, por favor. Que no la solí, yo no conozco por allá, papi. Lame, pa. Papi, estamos en un coso. Respetá. Dale, papi, ya la veo todo bien. Vamos a ver qué dice la gente. Pues las preguntas, vamos con las preguntas, pues. No hace pregunta. ¡Ay, entró Roa, mira! ¡Ay, entró! ¡Ey, ey! Apareció, don Cabe. Ya. Madre, ¿qué dice don Cabe? Que diga algo, Roa, que reporte. Llegó Roa y dice, bueno, llegó. Teléfono al muchacho. Es verdad, este porque esas cosas, hombre. Que caí no se levante, está en el quinto sueño, Roa. Y que lo despertaron, sí, ahí lo llamó para que levantara, hombre. Tenía la oreja caliente. No, el wifi de Roa es malísimo. No, y con la cabeza no tiene buena señal. Con la antena que tiene, con la cabezota y no tiene señal. Qué madrugó, ahorita apuesta, papi, y levanta mañana a las 3 de la tarde. Ahí se erró otra vez en el glorioso. Es tu casa. Roa, ¿sabes qué? El B. El que pecosa que regañaba más. ¿A quién más? ¡Tan chimbo! ¡Canchi! Es que Roa tiene. Roa, y que Roa, el profe Pecoso tiene un.
tiene un amor eterno por los laterales. Sí, obvio, ¿no? Es que él era lateral, obvio, entonces siempre cogía los laterales, papi. No, agarraba los laterales, papi, y llore. Era para llorar. No, pero con la de cachimbo sí me dio mucha risa, amor. Paula Pecosa era tu papá. Roa. Ah, hombre. Aló. Bueno, dale, listo. Bueno, listo, dale. Que se acabó, papi. Se acabó el envío, muchachos. Bueno, mi gente, nos tenemos que ir porque ya va a cortar el envío. Me informó. Un saludo. Vamos a mandar 5 saludos aquí, lo primero que me salga. Sí. JP Castro, saludo. Camilo, Alejandro Escobar, Roa, apreciado y peluquero. Ese ya no, no tiene arreglo. 10 Harold de la Corte. Roa no se va a peluquear porque demoran 3 días peluqueando. Con la cabezota, papi. Bueno, saludar aquí a la gente. 3 minuticos nos quedan. Sebastián Tortuga, 17. La buena. Tatán Tamayo López. No, ya, deja de joder, hombre. Ya, Roa, anda a seguir durmiendo. Roa, seguí durmiendo, hombre. Roa, parecía que tomara una pastilla para dormir todos los días. Juan.N325. Nairo Milagros. Harrison618. Yaya Store. La buena, muchacho. Toma ahí pantallazo. ¿Cómo? Toma pantallazo ahí vos. Ahí lo tomo, pues. O sea, pone tu mejor pose. Esa. Espera, que salí feo. Salí feo. No, él. Ahora sí. Es lindo, es lindo. No tiene pues. Está. Con el pelo. Ah, pues vamos, vamos a un partido. Un gusto compartir un rato con ustedes. Dios los bendiga a todos y bueno, por ahí nos estamos saludando. Un abrazo. Gente, un abrazo, muchas bendiciones, las mejores, éxito y vamos Cali, papá. Vamos Cali. Hasta luego, crack. Tú y yo ahorita nos atendemos ahorita por allá. Dale, papi, ya lo atiendo. Dale, papi.